Bienvenidos a la ceremonia de clausura de la Olimpiada Nacional de Biología. Le dejo la palabra a Patricia Ojeda. Patricia, adelante. Gracias. Buenos días. La Academia Mexicana de Ciencias y el Comité Organizador de las Olimpiadas de Biología les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de premiación y clausura de la 30ª Olimpiada Nacional de Biología 2020. Preside esta ceremonia la doctora Susana Lizano Soberón, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Le acompaña la doctora María Cristina Revilla Monsalve, coordinadora nacional de las Olimpiadas de Biología. Y como invitados especiales, los exolímpicos Roberto Villaseñor Solorio, José de Jesús Naveja Romero y José de Jesús García Lima. A continuación, la doctora María Cristina Revilla Monsalve dirigirá unas palabras. Doctora Susana Lizano Soberón, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, estimados jóvenes, delegados estatales, miembros del comité organizador, maestros, familiares e invitados, tengan muy buenos días. El día de hoy ponemos fin a nuestra 13ª Olimpiada Nacional de Biología, la Olimpiada que ni la pandemia pudo detener. Una Olimpiada que es para y por ustedes, los jóvenes y talentosos de nuestro país. Durante este par de días que duró la Olimpiada, todos ustedes demostraron sus conocimientos sobre distintas áreas de la maravillosa ciencia que es la biología, y se dieron cuenta de cuánto saben, pero también de cuánto les falta por saber. Se llevan interesantes experiencias, diferentes sí, pero también muy valiosas como toda experiencia. Esta Olimpiada fue diferente, efectivamente lo fue, pero juntos la logramos realizar. Realmente hubiéramos querido compartir con ustedes un festejo diferente para nuestros 30 años. Pero qué manera mejor que celebrar con ustedes y con el éxito de esta Olimpiada. Consideramos importante mencionarles que a partir de esta experiencia que vivieron, ya nada será igual para ustedes y deseamos que sea, igual que ha sido para otros exolímpicos, un parteaguas en su vida, que haya un antes y un después de la Olimpiada, y ese después esté lleno de éxitos. Ya han abierto una puerta al éxito. Sigan por ese camino, que es el camino de los triunfadores como ustedes. No es el más fácil, pero sí es el que les brindará mayores satisfacciones. Quiero aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes una gran enseñanza que dejó el doctor Jorge Rosenkranz. El doctor decía, en la vida se puede tener mucho, se puede tener todo, pero también se puede perder todo. Lo único que nunca van a perder son sus conocimientos. Y podríamos agregar que no solo no los van a perder, sino que cada vez tendrán más y nadie los podrá detener. Ustedes ya empezaron a acumularlos. Utilícenlos para el bien. Finalmente, y para proceder con nuestra ceremonia, quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias a los delegados estatales, su esfuerzo, su trabajo y dedicación para que esta Olimpiada se pudiera realizar. Al comité organizador por todo su trabajo y compromiso con la Olimpiada. Al personal de la academia que nos ayudó a llevar en forma virtual nuestras reuniones. A todos los profesores que prepararon a sus alumnos, a los padres y familiares que los apoyaran para que llegaran al lugar en el que se encuentra hoy. Les deseamos a todos una vida llena de éxitos. Cuídense para que pronto nos podamos reunir nuevamente, para que pronto estemos juntos y tengamos la convivencia que nos hizo tanta falta. Muchas gracias y que tengan una vida muy feliz. Muchas gracias. Cedo la palabra a Roberto Villaseñor Solorio,
quien participó en la 13ª Olimpiada Nacional de Biología como seleccionado de la Ciudad de México. Obtuvo la primera medalla de plata para México en la 14ª Olimpiada Internacional de Biología, celebrada en la ciudad de Minsk, en Bielorrusia, en el 2003. Adelante, Roberto. Muchísimas gracias, Patricia. Hola a todos. Dejen primero compartir mi pantalla con una pequeña presentación que preparé para hoy. No les puedo, quizás es difícil expresar lo emocionado que estoy por estar hoy aquí con ustedes, porque me hace recordar mucho, me trae muchos recuerdos de vuelta cuando yo estuve en su lugar, terminando la Olimpiada y esperando la ceremonia de premiación. Y para mí es un gran honor estar hoy aquí porque decía un escalador famoso que el secreto para la juventud eterna es ser siempre rodeado de gente joven talentosa. Y hoy tengo el placer de compartir con ustedes que son, ya estar aquí es un gran éxito, por lo cual les quiero extender mis más profundas felicitaciones. Lo que quisiera hacer hoy con esta presentación muy rápida es darles una idea de cómo cambió mi vida la Olimpiada y platicarles un poquito de qué es lo que hace un biólogo en Suiza, que es donde estoy yo ahora mismo. Y al preparar la presentación, quería darles también una idea de lo mucho que ha cambiado cuando yo participé en la Olimpiada en 2003, ahora en 2020, que la Olimpiada tercero tuvo que cancelarse en Japón. Y en ese entonces fue, como mencionó Patricia, en Minsk, en Bielorrusia. Y muchísimas cosas han cambiado desde entonces, desde 2003. Y bueno, si pensamos tecnológicamente, los celulares que usaban en aquel entonces son muy distintos de los que se utilizan ahora. Entonces, muchos cambios durante los años van hacia mejor, hay mucho progreso. Sin embargo, no siempre es así. En 2003 pensábamos que habíamos visto al peor presidente de la historia de Estados Unidos. Y bueno, ahora en 2020 estamos donde estamos, como estamos, ¿no? Y otras cosas también desafortunadamente no cambian, son constantes. Cuando estuve en 2003 en Bielorrusia, el presidente de Bielorrusia era Lukashenko. Y hoy en 2020 sigue siendo Lukashenko. Ya saben los problemas que está ocasionando en Bielorrusia. Esto fue lo que ocurría en los cambios que han ocurrido a nivel mundial. Y eso también me obligó a hacer una reflexión sobre cómo he cambiado yo a través de los años, desde que empecé en la Olimpiada. Es una foto donde pueden reconocerme, siempre innovador con la moda. Este es un paliacate que traía puesto en la cabeza y un bigote. Entonces, eso no ha cambiado. Justo después de la premiación en Bielorrusia en 2003, después de Bielorrusia, mi trayecto fue siempre en las áreas biológicas y creo que fue la gran motivación para introducirme a la ciencia de la biología, haber participado en la Olimpiada. Después tuve la oportunidad de estudiar en la Facultad de Ciencias y recibir una beca para realizar una estancia de investigación en Rockefeller. Me gradué de la Facultad de Ciencias en 2007. Después, a través de una beca de la Max Planck Society, hice mi doctorado en Alemania, donde también me gradué en 2012. Y después decidí quedarme en Europa, donde conseguí también una posición a través de una beca como investigador postdoctoral en 2014. Y ahí he decidido quedarme. Y 14 años después, 15 años después, esa es una foto hace ya 3 años, el tiempo pasa rapidísimo, con mi mismo colega de la Olimpiada que nos conocimos, es este de aquí, Miro. Los dos ahora trabajamos en Roche, teniendo una carrera bastante satisfactoria. ¿Qué ha sido constante, además de la biología y de la pasión por la ciencia? Pues siempre he sido innovador, como ven en el estilo de look del pelo ha cambiado, y sin lugar a dudas con los años un poco se ha caído, pero eso podemos hablar en otra ocasión. Un poquito más sobre mí, he recibido muchas becas alrededor de mi trayectoria. He tenido la oportunidad de participar y colaborar en distintas publicaciones, editando revistas científicas, doy algunos cursos en Roche de microscopía avanzada y superviso varias tesis de doctorado, maestría y mentor de investigadores postdoctorales. Y si les puedo contar un poco al platicar o pensar sobre cómo sería la presentación el día de hoy, pensaba, bueno, ¿qué puedo contarles? ¿Qué exactamente hace un biólogo? ¿No? Es una pregunta que he recibido yo y he recibido de familiares, de amigos. ¿Qué es lo que hace un biólogo? Y sin duda, si ustedes estudian biología y en los años venideros, es una pregunta que también o se hacen ustedes mismos o les harán sus familiares. Y creo que quizá algunos están familiarizados con ese tipo de imágenes en los que, oye, estudiaste biología, oye, mano, no la, ¿cómo la vas a hacer? Oye, tú que eres biólogo, y esto literal me lo preguntaban, ¿no? Oye, tú que eres biólogo, mira, se me está muriendo mi planta de cilantro, ¿cómo le hago para que no se me muera? ¿No? Y al principio yo también no tenía, antes de empezar con la Olimpiada, yo no tenía ni la más remota idea de qué es lo que hacía un biólogo.
Y si intento pensar en cuáles son exactamente, digo, las enseñanzas que tuve a través de la Olimpiada de Biología y después estudiando la carrera en la Facultad de Ciencias, quizás es difícil señalar un aspecto único o pensar, bueno, es que me aprendí todas las enzimas del ciclo de Krebs o me aprendí todas las proteínas que regulan la cadena respiratoria. Y a lo largo de los años creo que puedo ver que realmente la gran enseñanza de la Olimpiada de Biología fue, como mencionó Cristina, abrir una puerta a una manera distinta de entender el mundo. Una manera distinta de ser crítico, una manera distinta de observar eventos en distintas esferas de nuestra vida cotidiana y entenderlas aplicando pensamiento crítico. Y ese para mí es el gran legado que tuve a través de la Olimpiada. Y gracias a ese legado he podido aprender, cuestionar, crecer. Y el día de hoy decir, bueno, ¿qué exactamente hago ahora? Bueno, ahora mismo lo que puedo hacer es tener una ventana hacia qué es lo que hacen nuestras células en el cuerpo, investigar cómo se transportan distintas moléculas en nuestro cuerpo y aplicar ese conocimiento para intentar entender el cerebro. Y eso me resulta algo fascinante porque mi trabajo de cada día es muy satisfactorio pensar que el tipo de experimentos e investigaciones que realizamos pueden en un futuro hacer llegar nuevos medicamentos al cerebro para tratar nuevas enfermedades. Y eso es gracias a partir de este conocimiento biológico. Ahora, ¿Cómo está pasando? ¿O qué pasa con la biología en el 2020? Tenemos que hablar de este gran tema de la pandemia, del coronavirus. ¿No? Ha trastocado todas las esferas de nuestra vida personal, privada, en el aspecto político, social, económico. Un evento con el que no contábamos y ha sido de una gran, gran magnitud. Y, sin embargo, a pesar de las grandes tragedias personales, públicas, nacionales que ha desencadenado la pandemia, creo que también hay un mensaje de mucha esperanza y optimismo. Y creo que la biología, o estoy convencido de que la biología tiene un gran papel en ello. Si pensamos en qué ha pasado a lo largo de este año, en diciembre del 31 del año pasado se detectó el primer clúster de casos en China. Y es impresionante pensar que tan solo en enero 10, menos de 2 semanas después, se tenía por completa la secuencia genómica del virus. Algo que era completamente impensable 10 años atrás. La velocidad a la que el avance biológico para entender y tratar de frenar la pandemia ha sido impresionante e increíble. Tan solo 3 meses después del inicio de la pandemia, existía ya el primer ensayo clínico para probar distintas vacunas. Y en septiembre de 2020, este número ahora es mayor también, había 33 vacunas en ensayos clínicos, algunos de ellos bastante avanzados. Y como habrán visto en las noticias, ya hay anuncios de 3 candidatos que muestran signos de poder ser eficaces como vacuna contra el coronavirus. De nuevo, esto hubiera sido impensable hace apenas 2 años. La velocidad con la que se ha desarrollado nuevo conocimiento y nuevas aplicaciones para frenar el coronavirus es realmente increíble. Y creo que esto es la gran noticia esperanzadora y la gran noticia de optimismo, de cómo poder, y creo que la biología juega un papel determinante en estos avances. Y creo que no para ahí, no creo que todo, evidentemente el coronavirus nos ha trastornado un poco, pero no todo es coronavirus, porque las áreas en las que la biología se extiende hoy por hoy siguen siendo a veces inimaginables todavía. Y me gustaría terminar con esto, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera en el campo biológico? Evidentemente, siempre hacer alguna predicción es extremadamente difícil, pero quisiera dejarles varias áreas en las que la biología está dejando avances que suenan a ciencia ficción, pero van a cambiar la manera en la que vivimos en no muchos años, quizá. Y creo que quizá esos son el tipo de áreas en los que gente talentosa como ustedes puede tener gran, gran impacto en nuestra sociedad. Primero, medicamentos con edición de genomas. ¿Hace cuándo nos hubiéramos imaginado que es posible realmente modificar directamente el genoma de pacientes para tratar enfermedades? Algo completamente revolucionario. Segundo, biología sintética. Actualmente hay grupos que se dedican a generar organismos de diseño que pueden tener efectos específicos en células del cuerpo para generar moléculas también específicas.
Otra cosa que me parece fascinante es lo que se llama historia molecular. Es decir, tenemos la capacidad hoy día de poder secuenciar genomas de mamuts, secuenciar genomas de neandertales e identificar, bueno, qué tipo quizá de padecimientos genéticos tenían o qué tipo de estructura cerebral tenían. Y eso, para mí, de nuevo, ciencia ficción que hoy en día es realidad en muchos laboratorios y solo crecerá con el tiempo. Y finalmente, medicina personalizada. Es decir, tener la capacidad de identificar qué medicina va a ser efectiva para cada paciente. Todos somos diferentes, no somos todos iguales como pacientes, y poder identificar a nivel molecular y a nivel genómico qué medicamento va a ser más efectivo para tratar enfermedades, creo que sería completamente revolucionador en medicina. Así que, como pueden ver, si bien este año ha sido extremadamente difícil, y lo continuará siendo hasta que la pandemia no termine, creo que hay también motivos para ser optimista y saber que el entendimiento científico y la biología y los pasos que ustedes han tomado ya al estar aquí de manera muy exitosa pueden conducirlos a explorar áreas que van a cambiar la manera en la que vivimos. Y para terminar, evidentemente tengo que agradecer a mucha gente, muchas instituciones que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Y si bien los logos siempre son muy bonitos, creo que siempre hay personas que realmente en especial tienen una marca en tu vida, que son no solo tus mentores, sino también tus patrocinadores que digamos, están ahí para apoyarte. Y creo que esa es la gente realmente muy, muy valiosa, incluyendo Cristina, la coordinadora de la Olimpiada, que realmente han hecho posible esta trayectoria a lo largo de mi carrera. Y con eso, pues bueno, solo es darles de nuevo, muchas, muchas felicidades por estar aquí y gracias por su atención. Gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. A continuación, escuchemos el mensaje de José de Jesús Naveja Romero, del estado de Aguascalientes. Él obtuvo medalla de bronce en la 21ª Olimpiada Internacional de Biología celebrada en la ciudad de Changwon, Corea del Sur, en el 2010. Medalla de plata en la 22ª Olimpiada Internacional de Biología, celebrada en la ciudad de Taipei, en Taiwán, en el 2011. Adelante, Jesús. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes. Igual que Roberto, empatizo y sé lo nerviosos que están, así que seré breve con mi mensaje. Déjenles comparto unas imágenes también que tenía aquí preparadas. Ok. Bueno, primero voy a empezar presumiendo. Esta era la Olimpiada hace 10 años en la que a mí me tocó participar, la Olimpiada Nacional de Biología, que fue en Mérida. Por supuesto, hay varias cosas aquí, ¿no? Pues fue en Mérida y entonces estábamos muy cerca de la playa, eso fue muy lindo. Es una parte que, a pesar de todos los esfuerzos que ya mencionó Roberto por la situación actual, no se pudo tener, pero estoy seguro que el resto de los componentes que hacen y que son la mayor parte que hacen grandiosa la Olimpiada de Biología están allí. Por ejemplo, pues todos los jóvenes que hacen posible que participan, que son seguramente muy competitivos, que son pues muy unidos de todos modos. A varios de estos amigos de hace 10 años, con varios de ellos sigo hablando, con varios de ellos sé lo que han hecho con sus carreras, han sido muy, muy exitosos. Y yo creo que eso es lo que quisiera resaltar, sobre todo, que ustedes están participando y el hecho de, en esta ocasión, el hecho de participar es un logro mayor, porque implica un esfuerzo más grande. O sea, en esta ocasión ustedes se prepararon en sus casas, participaron desde sus casas, hicieron la mayor parte del trabajo ustedes de forma independiente. A muchos de nosotros también nos daban asesorías presenciales, había mucho apoyo, todavía seguramente tuvieron ustedes apoyo, pero tuvieron que ser muy independientes
eso les va a servir mucho, esa independencia. Creo que son circunstancias distintas y que las van a aprovechar bien. Y sí, participar en este año principalmente, creo que es un logro. Es una, los felicito por estar aquí, porque hicieron posible que se llevara a cabo otra edición de la Olimpiada de, Nacional de Biología. Entonces, bueno, en ese año, esta fue la ceremonia de premiación. Aquí estoy con mi delegación de Aguascalientes. Fue interminable cuando hablaban los exolímpicos. Era muy fastidioso, ¿verdad? Porque unos nada más quieres que llegue la premiación. Pero la verdad es que fue, tengo muy buenos recuerdos de esos momentos, de estos amigos. Es muy emocionante estar allí. Ustedes deben de estar muy emocionados y deben de saber que hicieron su mejor esfuerzo. En la vida no hay una sola competencia, no hay un solo concurso. Cada vez es un concurso distinto. Y en algunos, hasta por estadística, en algunos nos toca ganar y en algunos no. Y a lo mejor ustedes pueden ver a los doctores, pueden ver a la gente que ha estado más tiempo aquí y pueden pensar que todo les ha salido bien, tal vez, ¿no? Pues sepan que al menos a mí he tenido muchas situaciones en las que he tenido que sentir que vuelvo a concursar, cada vez es otro concurso, cada vez, y hay unos que son muy difíciles, hay unos que se pierden de formas casi uno piensa catastróficas, pero en algunos se gana y yo al menos en la Olimpiada pues tuve esta fortuna de seguramente como muchos de ustedes, de estudiar mucho, prepararme mucho. Yo siento que en esos años aprendía mucho más rápido que ahora, ya quisiera ahorita aprender tan rápido como lo hacía en ese entonces. Aprovechen mucho esa parte porque están descubriendo una ciencia tan bonita como es la biología, desde el principio a su modo. Entonces, ustedes van a ir descubriendo qué es lo que les parece más interesante. Van a ir viendo que no tiene fin todas las cosas que mencionó Roberto. Están en constante desarrollo. Hay áreas que se crean. Hay nuevas aplicaciones que parecían imposibles hace algunos años. Y ustedes van a estar trabajando con todas estas cosas nuevas y futuristas. Entonces, aquí también, sí, bueno, otro paisaje, en fin, era muy bonito, quisiera compartirles esa parte, la Olimpiada tenía este componente adicional, que era conocer otros lugares, pero lo más importante sigue siendo el apoyo, la red que se crea de personas, y creo que eso es lo con lo que más se queda uno al final. Aquí es cuando participamos, esta es la delegación de México, que fuimos a Corea, esta vez fue en Taiwán, y bueno, igual es muy emocionante, esas participaciones, igual se conocen a muchas personas. Sepan que estos años probablemente también van a ser virtuales, estos encuentros, pero también abren muchos escenarios, abren muchas puertas. Creo que son oportunidades que tienen que aprovechar. Ahorita tienen esta oportunidad de participar aquí. Van a tener oportunidades cada vez de participar en más cosas. Yo quisiera también reconocer, además del esfuerzo de ustedes, el esfuerzo que hacen los organizadores de las Olimpiadas. Aquí está la doctora Cristina, la doctora Patti, pero también el doctor Palomino. Son personas que desde hace muchos años han estado muy comprometidos y comprometidas
con que se lleve a cabo la Olimpiada. Trabajan de forma, son además, trabajan, o sea, tienen un trabajo, no solo se dedican a la Olimpiada y son excelentes investigadores, muy reconocidos en el país. Y sepan que es raro que un investigador tenga tanto interés por enseñar desde el principio a los estudiantes de preparatoria. Eso es algo que les agradezco sin duda, porque a mí me ayudó, me influenció, me motivaron de grandes formas. Todavía recuerdo, ahora ustedes hicieron unas prácticas de bioinformática que seguro son muy retadoras. De hecho, yo ahora me dedico a la bioinformática. Les comentaré un poquito en un momento. Pero cuando eran presenciales, a mí me tocó hacer un examen que era, abrir un pescado, ¿no? Yo creo que se divierten mucho cuando diseñan las prácticas, pero también cuando las están calificando, porque yo primero fileteé todo el pescado para encontrar los órganos y demás, pero siempre recuerdo que estaba allí el apoyo de los organizadores, que te daban palabras de aliento, te decían que ibas bien, que estabas haciendo, que lo estabas haciendo bien, y es la primera vez que ustedes hacen a lo mejor una práctica de bioinformática. No sé hace cuánto saben que existe esa disciplina, pero creo que es algo muy bonito lo que están aprendiendo. Están avanzando un paso agigantado en lo que conocían a lo mejor hace unos meses y a lo que conocen que existe ahora. Eso es también un logro y valórenlo mucho. Esos conocimientos se van a quedar con ustedes y tal vez van a definir incluso la carrera que ustedes van a tomar. También aquí está un amigo, él me apoyó, era exolímpico en ese momento y él decidió darme material para estudiar, compartirme sus experiencias, y creo que es algo que también pueden contar con antes de la Olimpiada, porque siempre vamos a apoyarnos, o sea, es un componente adicional que existe. Por ejemplo, conmigo a veces se han acercado, me preguntan acerca de qué van a estudiar y todo esto es padre, me da gusto. Después de que estudié la carrera, después de que estudié la prepa y pasaron las olimpiadas y demás, estudié medicina, aquí estoy en el primer año con unos amigos. Y pues también pues fue una experiencia muy bonita. Nuevamente son concursos en cada momento para ingresar a la UNAM, que la conocí gracias a la Olimpiada. Los organizadores son profesores de la UNAM, es una universidad fabulosa. Yo le debo mucho a esa universidad. Allí estudié mi carrera como médico. Allí después hice mi doctorado. Lo terminé el año pasado, como les digo, cosas de bioinformática y quimioinformática. Es a lo que me dedico actualmente. Hice estancias también para las cuales me apoyó mucho la UNAM, me apoyó el CONACYT para hacer este doctorado. Ahora estoy haciendo un postdoctorado y es en descubrimiento de fármacos. A lo que me dedico es básicamente a tratar con diferentes métodos de computación, identificar moléculas que puedan ser activas contra alguna actividad. Aquí hay un ejemplo, estábamos tratando de organizar a las familias de compuestos químicos por su actividad contra distintas líneas celulares de cáncer, y esta va a ser, diseñamos esta portada para una revista que va a salir, es el número de este mes de que viene, de diciembre de 2020, entonces se los comparto avanzado. Y bueno, todavía estoy, como les decía, la vida es una serie de concursos y más a estas edades. Aunque participé hace 10 años, la verdad es que
todavía está empezando mi carrera, todavía quiero hacer muchas cosas, todavía sé que me falta mucho por aprender, por buscar. Estoy buscando nuevas oportunidades para desarrollarme, y siempre es un concurso, y son concursos cada vez más difíciles, me cuestan a mí, por ejemplo, también más trabajo, pero siempre trato de recordar este tipo de experiencias, como la Olimpiada de Biología, en la que uno se da cuenta de todo el apoyo que ponen diferentes personas que la hacen posible. También su familia seguramente los apoyó, o sus amigos. Y esto hay que tenerlo siempre en consideración, ¿no? Es otro motivo para alegrarse, el hecho de que esta cuarentena, esta situación del coronavirus nos ha acercado más de otras formas que tal vez no creíamos posibles. Y bueno, felicitarlos, no entretenerlos más. Y nuevamente es un gusto para mí estar con ustedes. Quedo a su disposición. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, Jesús. Escuchemos el mensaje de José de Jesús García Lima, del estado de San Luis Potosí. Él obtuvo medalla de oro en la 22ª y 23ª Olimpiada Nacional de Biología. En el 2013, obtuvo medalla de oro en la 7ª Olimpiada Iberoamericana de Biología realizada en Río Cuarto, Argentina. En el 2014, obtuvo la primera y única medalla de oro con la que cuenta el país hasta el momento en la 25ª Olimpiada Internacional de Biología celebrada en Bali, en Indonesia, ocupando el lugar número 11 de 238 estudiantes que participaron en esa Olimpiada. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí también es un honor estar aquí con todos ustedes. Y bueno, a mí la primera pregunta que me han hecho muchos chavos que están en la Olimpiada es, pues, ¿cómo le hiciste, no? Pues, ¿cómo llegaste al oro? Y la respuesta que les puedo dar es que, pues, hice un poco de trampa. Y bueno, antes aquí de que los organizadores me echen por decir eso, me refiero a que pues participé 3 años en la Olimpiada y pues como dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, el primer año ni siquiera llegué a la Olimpiada Nacional. Estuve en los entrenamientos estatales, pero no quedé seleccionado. El segundo año ya fue cuando llegué a la Iberoamericana, fuimos a Río Cuarto y ahí saqué la medalla de oro. Y el tercer año llegué a la internacional y también saqué medalla de oro, ¿verdad? Y pues ya la tercera es la vencida hasta la internacional. Y pues lo que les quiero decir con esto es que si ustedes, la mayoría probablemente es la primera vez que participan en la Olimpiada, porque la mayoría solo participa un año. Entonces, si ya llegaron hasta acá y están en el nacional, en cierta manera lograron algo que yo no pude, que fue a la primera llegar al nacional, ¿no? Entonces, y lo digo porque siempre, o sea, a veces con las premiaciones y así es muy fácil como dejar atrás a todos los que no sacaron medalla o no sacaron medalla de oro, por ejemplo. Pero pues no debe ser así. O sea, todos ustedes que están aquí ya es un logro muy, muy grande. Y digo, bueno, claro, también. Pero todavía, incluso quizá hay unos que pueden volver a intentarlo, háganlo. La verdad, la segunda vez es mejor, lo disfrutas más y hasta te va mejor. Entonces, pero bueno, después, ¿qué pasa contigo después de la Olimpiada, no? También me gustaría como contarles un poco mi experiencia. La verdad es que cuando te dan la medalla, lo que sea, subes a una nube de la que nadie te baja por quién sabe cuánto tiempo. A mí me duró un par de meses, ¿no? Pero después, pues regresas a la vida normal, ¿no? Y yo, o sea, lo primero que me pregunté era, yo siempre supe, bueno, no siempre, pero en un punto me di cuenta que yo lo que quería era una ciencia aplicada. La ciencia básica es hermosa y la Olimpiada me hizo enamorarme de la biología, pero yo quería, como que necesitaba algo más tangible que hacer de mi vida, ¿no? Entonces, y como quería hacer algo con biología, inmediatamente pensé, pues, medicina, ¿no? Porque es inmediatamente aplicable y la clínica y demás. Pero pues
fue un error, estudié un año y medio de medicina y después me cambié de carrera. Entonces, y les menciono esto porque a mí me hubiera gustado que alguien en ese momento en el que estaba tan indeciso y con mi familia, que tanto que los quiero, pero igual y no conocían a la biología de una manera que me pudieran haber dado consejos distintos, sí me hubiera gustado que me dijeran, pues claro que puedes hacer ciencia aplicada en la biología, ¿no? Y es lo que yo estoy haciendo hoy en día sin tener que entrar a medicina. Hay muchas otras áreas en las que puedes entrar. Y efectivamente, después de que me cambié de carrera, estudié ingeniería en biotecnología. La verdad, conseguí una beca académica en gran parte gracias al currículo que me dio la Olimpiada, sin la cual no hubiera podido estudiar en el tecnológico. Entonces, desde ahí la Olimpiada cambió mi vida. Y bueno, también una vez estando en la carrera, estuve aprovechando para hacer propaganda a los que llevan a la carrera. Estuve en una competencia que se llama iGEM, que también es una competencia internacional, que participan igual cientos de equipos. Es muy diferente a la Olimpiada, en el sentido de que tienes más o menos 6 meses para hacer un proyecto y después vas y lo presentas. Entonces, realmente, a veces en la Olimpiada no sientes que se vea tan reflejado todo tu trabajo. Porque es cierto, tienes que preparar mucho, mucho tiempo. Tienes que aprender muchísimo, tienes que estudiar y tienes que aprender todo, muchísimas cosas de biología que, por ejemplo, cosas que a mí en una carrera no se me solicitaba el esfuerzo que se me solicitó en la Olimpiada. Y bueno, ustedes lo saben y a veces no se ve tanto. Pero aprecien su esfuerzo. O sea, no dejen que no se vea. Pero bueno, hay muchos otros concursos también en la carrera en los que puedes participar si te gusta esto del mundo de las competencias, como a mí me encanta. Este es un ejemplo de ellos, que es en biología sintética, que para los que no conocen el término es un poco como ingeniería genética aplicada. Y pues ahí el equipo del tecnológico nos ha ido muy bien, tenemos varias medallas de oro. Y bueno, ahora, una vez que acabé la carrera, pues estoy haciendo mi maestría en Alemania en biotecnología industrial. Y como les decía, que es un área en el que pueda, muy aplicada, muy tangible, en las que mis resultados pueden ser muy, muy tangibles con biología, pues es la ingeniería. Y a veces no solemos asociar mucho la ingeniería con la biología, a menos de que sea, por ejemplo, prótesis, que es ingeniería biomédica, que también es muy, muy padre. Pero a mí, por ejemplo, que lo que siempre me interesó fue fisiología, microbiología, no se me hacía, no era lo que yo quería. Y en el área de biotecnología industrial, pues lo que hacemos realmente es aplicar los principios de biología a procesos industriales. Entonces tenemos reactores en los que crecemos bacterias para producir, por ejemplo, fármacos. Y aplicamos modelos desde modelos evolutivos, modelos de ecología de poblaciones que vi que tuvieron un práctico de eso. Y todo eso, y claro que también biología molecular, y todo eso lo aplicamos para conseguir que el proceso funcione, para mejorar el proceso, para que las bacterias hagan lo que queramos. Entonces, es un área muy, muy padre, muy fascinante. Y es una de las muchísimas áreas en las que la biología se aplica hoy en día. Digo, uno de mis colegas antes ya mencionó todo lo que él ve cómo la biología ha cambiado el mundo y lo vemos hoy con el desarrollo de la vacuna contra el COVID, contra el coronavirus. Pero la verdad es que cada vez hay más áreas de la industria química, por ejemplo, en las que la biología se está inmiscuyendo. Y ustedes, con todo el conocimiento biológico que están adquiriendo, se pueden meter a ellas y pueden ayudar a cambiar el mundo. Y, por ejemplo, hacer a nuestra economía una economía más verde. Porque es una de las grandes promesas, ¿no? Que aplicando procesos biológicos podemos transformar a la industria para que sea mucho más ecológicamente amigable. Bueno, habiendo dicho esto y antes de terminar, sí me gustaría decir algo más. Y es que, pues sí, para mí en lo personal, cuando pienso en la Olimpiada de Biología, o sea, sí fue un empujón que empezó una reacción en cadena que completamente transformó mi vida. O sea, antes de la Olimpiada de Biología, yo ni siquiera sabía qué era una proteína, yo no sabía nada de biología. Y realmente la Olimpiada lo que hizo fue hacerme enamorarme de esta área de la ciencia, pero no solamente, o sea, en general de la ciencia, hizo
transformó mi manera en la que veía, en la que entendía el conocimiento, en la que me aproximaba al mundo, ¿no? Y pues sí, me hizo empezar una carrera en la ciencia. Y pues no es una excepción. En general, los exolímpicos terminamos en su gran mayoría, de repente sale algún abogado por ahí o algo así, pero en su gran mayoría terminamos haciendo carreras de ciencias porque conocemos a la ciencia de una manera que normalmente en la escuela nunca te la presentan, ¿no? Y espero que ustedes también hayan tenido la oportunidad, y bueno, sé que, más bien dicho, sé que están teniendo la oportunidad de ver a la ciencia de esta manera diferente, realmente conocerla, y pues es la manera en la que te puedes enamorar de ella. Y pues sí, o sea, la otra cosa que nos deja la Olimpiada, pues es la comunidad de exolímpicos, que la verdad, en México sobre todo, es muy, muy fuerte. Yo, por ejemplo, tengo amigos exolímpicos con los que son de mis mejores amigos de toda la vida, todavía hablo. De hecho, les hablé para preguntarles, ¿ustedes qué les gustaría decir en si les tocara hablar, ¿no? ¿Qué le dirían a los chavos? Y todos me dijeron eso, ¿no? O sea, la Olimpiada realmente cambió mi vida para siempre. Profesionalmente, claro, porque ahora todos están en un área relacionada con la biología. Pero también personalmente, porque pues es una oportunidad de crecimiento impresionante, sobre todo por el reto al que te enfrentas y todo el esfuerzo. Pero pues también las experiencias de las Olimpiadas y si les toca entrenamientos ya sea estatales o nacionales, ¿no? Entonces, digo, este año ha estado muy, muy difícil por ustedes. La verdad, el clímax de la experiencia es como ir físicamente y todos los eventos y demás, y ustedes, por desgracia, no lo han podido tener. Pero creo que de todas maneras, lo más importante de la Olimpiada, el espíritu de la Olimpiada, que es realmente conocer a la ciencia, enamorarte de ella, y todo lo demás que te deja personalmente la Olimpiada, creo que sí lo pueden tener. Y espero, digo, felicidades por estar aquí, por todo el esfuerzo que están haciendo, a pesar de que, pues, no haya un viaje, lo que sea. Creo que demuestra que para los olímpicos es mucho más allá de solamente buscar un viaje, ¿no? O sea, realmente es todo este reto, y qué bueno que lo estén haciendo. Digo, también muchísimas felicidades a los organizadores que consiguieron hacerla en línea, que pues mis respetos, y muchísimas gracias porque lo siguen haciendo, y porque gracias a ustedes realmente tenemos esta oportunidad que, como dije, cambia nuestras vidas. Entonces, pues igual, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, creo que es todo de mi parte. Y felicidades. Pero ganen o no, saben que vale la pena. Y pueden llevarse muchísimo de la Olimpiada. Muchas gracias, Jesús. Previo a la premiación, la doctora Susana Lizano Soberón, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Llegamos hoy a la ceremonia de premiación y clausura de la 30ª Olimpiada Nacional de Biología. Estamos todos muy emocionados por saber quiénes obtuvieron los puntajes más altos. Quiero felicitar a los profesores y organizadores de la Olimpiada, y escuchar a los jóvenes exolímpicos alienta nuestra convicción de que su trabajo sin duda vale la pena. Felicito calurosamente a todos los estudiantes. Espero que hayan disfrutado la experiencia y que sigan adelante persiguiendo sus sueños. Todos ustedes son jóvenes muy talentosos y con su disciplina y pasión por esta área de la ciencia tan maravillosa, tienen poderosas herramientas para enfrentar retos muy interesantes. Estoy segura de que tendrán muchos éxitos y muchas satisfacciones. Muchas gracias. El momento de la premiación ha llegado. Iniciaremos con las medallas de bronce. Del estado de Querétaro, Valeria Lechuga González. Veracruz, Leslie Palacios Fernández. Baja California Sur, Melanie Fernanda Cota Mendoza. Jalisco, Yael Luna Gasca. De Tlaxcala, Jimena Paola Esquivel Hernández. Sonora, Luis Antonio Fabián Miranda.
Del Estado de México, Jennifer Lisbeth Contreras Lucero. De Baja California Sur, Ginger Natasha Labotnet Gutiérrez. De Morelos, Leonardo Román Carrillo. Aguascalientes, José Ricardo Mena Mondragón. Michoacán, Marcela Cos López. Igualmente de Michoacán, Diana Maritza Magaña Molina. Del Estado de Nuevo León, Geraldina Mairani de la Rosa Jáuregui. Campeche, Horacio Acosta Mateos. De Oaxaca, Perla Genoveva Olivera Cortés. De Chihuahua, Fernanda Paulette Arana Arreola. Sonora, Ana Guadalupe Izaguirre Tapia. Hidalgo, Daira Daniela Ramírez Santiago. De Michoacán, Gabriel Arturo Carrillo Ayala. Del Estado de México, Santiago Macosay Castañón. De Guerrero, Óscar Santiaguillo Granados. De Chihuahua, Hernández Sandoval José Ángel. Y finalmente, de Guerrero, Dania Camil Yáñez Elizalde. Iniciamos con las medallas de plata. La primera es para el estado de Hidalgo. Frida Marmolejo López. De Campeche, Jesús Alberto Cahuich Quimé. De Jalisco, Paulo Alejandro González Velasco. De Coahuila, Rogelio Oribe Soto. Baja California Sur, Wei Le Hu Tang. De Michoacán, Eduardo Daniel García Maldonado. De Coahuila, Brandon Emilio González Villarreal. De Nuevo León, José Andrés Moreno Galván. Hidalgo, Ana Gabriel Franco Ramírez. Baja California, Scarlett Manso Agroel. De Tamaulipas, Nayeli Cristal Narváez Caballero. De Veracruz, Rosario Ivette Ramos Colorado. De Jalisco, Catherine Guadalupe de Jesús González Morales. Del Estado de Hidalgo, Ana Luisa García San Román. De Coahuila, Iván Alejandro García Domínguez. San Luis Potosí, Pablo Daniel López Mendiola. De Chihuahua, David Montes Montes. Y de Sonora, Francisco Javier Silva Córdoba. Finalmente, las medallas de oro. La primera medalla de oro es para el estado de Hidalgo, Luis Ángel Vera Ríos. Del estado de Jalisco, Sandra Elizabeth Castrejón Flores. Del estado de México, Raiza Adriana Matos Núñez. De Hidalgo, Mariana Márquez Morales. De Jalisco, Ana Laura Gómez Robles. De Michoacán, Daniel Castro López. De Nuevo León, Melisa Llana Sarracino. De Nuevo León, Carlos Alexis Dueñas Álvarez. De Campeche, Efraín Ramírez Bojorques. De Nuevo León, Marta Patricia de León Morales. De Veracruz, Yael Said de Jesús Vadillo Brito. Del Estado de México, Jessica Martínez Martínez. Del Estado de Jalisco, Diana Saraí Sánchez Campos. De Nuevo León, Rubén Eugenio Torres Estrada. De Sinaloa, Cruz Francisco Osuna Aguirre. Y el máximo puntaje corresponde al estado de Veracruz, Fátima Denise Solís Hernández. Con esto concluimos la premiación. Y continuamos con la ceremonia de clausura. Bueno, hemos llegado al final de esta olimpiada. Una olimpiada que fue todo un reto, tanto para ustedes como para nosotros. Una olimpiada en que ustedes probaron quiénes son,
qué quieren y para dónde van. Y todos sus reconocimientos, sus constancias, todas las diplomas se les entregarán, porque obviamente es lo que anhelan, a través de sus delegados. Extrañamos en esta ocasión lo más maravilloso del cierre de las Olimpiadas, que son los gritos, los abrazos, los brincos, los llantos, pero seguramente en su casa, acompañado de sus padres, de sus amigos y de todos sus seres queridos, pudieron festejar el momento en el que el esfuerzo que realizaron y todo el trabajo que realizaron fue premiado y fue festejado con sus familiares. Nosotros, a la distancia, los festejamos con ustedes y estamos muy satisfechos del logro de esta Olimpiada. Cerramos con broche de oro nuestra 30ª Olimpiada y siendo las 9:51 de la mañana del miércoles 25 de noviembre, damos por clausurada nuestra Olimpiada Nacional. Muchas felicidades, mucha suerte, mucho éxito. Sigan adelante por este camino. De ustedes es el mundo, de ustedes es el futuro. Adelante. Muchas gracias. Felicidades.